semanas los datos de ventas. Vamos a llamar Nielsen, que es una empresa que fiscaliza las ventas reales de los libros que pasan por caja todas las semanas. Y a veces te sorprendes de libros famosísimos que dices, pero bueno, es que no han vendido ni para pagar los costes del libro. Y sin embargo, hay otros libros que, de los que a lo mejor la gente no habla, que se venden extraordinariamente bien porque ha funcionado muy poco. ¿Y qué es lo que hace que una editorial apueste por este y no por el otro? Pues mira, esto.